Buenas noches. A nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le damos la bienvenida al acto de traya de la licitación número EO009-009-54-54-2019. Nos acompaña en este acto la licenciada Isabel César Sánchez, representante de la Unidad de Servicios Públicos, que tiene un diseño de la licenciada María, escritora de Oficina Técnica, su servidor, cargo de Maldonado, cargo de la Ciencia Secretaria. Vamos a proceder a la derecha al acta de traya. Acta de traya que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la Ley de las Políticas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 68 de su reglamento, correspondiente a la Distribución Pública Nacional número EO009-009-54-54-2019, relativa al trabajo de emergencia consistente en la construcción de la superficie de rodamiento con alimentación profunda, intervenciones asfálticas, riego de sede internacional o reconstrucción de muros de contención y reconstrucción de la horizontal, del kilómetro 42+30 al kilómetro 46+30 del tramo de la carretera vital del municipio del estado de Oaxaca. En la ciudad de Oaxaca vale 119 mejoras del día 24 de abril de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los visitantes que participaron en el acto celebrado el día 15 de marzo de 2019. Según el acta de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas de esta licitación en el edificio número 619.415.272 de Oaxaca 2019 de fecha 22 de enero de 2019, para conocer el fallo de esta Secretaría se reunió con la sala de juntas de la Dirección General del Centro de Salud de Oaxaca, ubicada en el número 6.5 carretera que estuvo al lado del tramo Oaxaca de la Dirección General del Centro de Salud de Oaxaca. Las personas físicas y morales y servidores públicos en los nombres cargos de la situación se firman en el acta de la presente acta. Precede el acto de que José Luis Chimapalo, director general del Centro de Salud de Oaxaca, aprobó el nombre de la situación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Dirección Pública. De conformidad con el dispuesto de los artículos 39, cuarto párrafo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este acto es con la reunión del fallo correspondiente a la acta de la licitación de la Ley de Referida, que va a resolver un copia de la presente acta a los visitantes que se dieron este año en el caso del recibo consumido. De ambos documentos, se tiene que cumplir para consultar a los interesados en las oficinas de la Comunidad del día 24 de abril a 2 de mayo de 2019, así como se informa que con esta fecha el contenido del fallo se publicará a través de la una vez analizadas y valoradas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y mencionando que se presentaron elegibles conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base 4 y quinta, la misma base de puntos y método de evaluación de propuestas técnicas y económicas de la convocatoria de esta licitación, resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos presentados por la convocante y obtuvo el valor de traje es la presentada por la ENSADCB, por lo tanto se le comunica el contrato correspondiente a la licitación pública número EO009. 09-54-54-2019 por considerar su propuesta con un monto de 7.643.020.80 pesos, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta es un defecto para la empresa de la PNCA de Civil de notificación e informe, por ello se compromete y obliga a esta fecha a presentar el anuncio de la excepción para que concurra y realizó la solicitud de apunto sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales al pesar por la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales vigente y de seguridad social correspondiente a contratistas anteriores. Así también se compromete y obliga a llegar a comprobante de pago de derechos correspondientes a la certificación de laboratorio por el grado de calidad de la obra para que obligue a generar los ejercicios técnicos de los centros de y a cabo la evaluación correspondiente. Además deberá entregar el edificio al departamento de contratos de inspecciones del sector de Santa Oaxaca, el original y la fecha de cumplimiento por el 20% de su monto de su propuesta, conforme al fijado del artículo 48, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 91 de su reglamento a las 12:45 horas del día 2 de mayo de 2019. Y una vez entregada la documentación antes de escribir la fecha establecida, se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo con sus anexos a las 13:45 horas del día 2 de mayo de 2019 en la oficina del departamento de contratos de inspecciones del Centro de Salud de Oaxaca, ubicadas en la oficina especificada de iniciar los trabajos el día 8 de mayo de 2019, los cuales tendrán una duración de 120 días regulares. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado 2 de la convocatoria de la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones designadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los visitantes que lo soliciten y deben transcurrir los plazos señalados en dicha base. Para constancia, define que son los objetos legales correspondientes a la comunicación que tiene un presente de documento a las personas que intervinieron en este acto de autorización.
hemos cumplido el año de la Secretaría de Cultura.